Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Lorena Lidia y Oscar Pauca desde sede de televisión de la carrera de comunicación. Estamos listos para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación veamos los titulares. Empresarios e inversionistas nacionales e internacionales se dieron cita en la Semana Mundial del Emprendimiento 2016, evento realizado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Más de 120 jóvenes líderes de diferentes países participaron en el APEC Voices of the Future 2016, encuentro que se realizó en USIL durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima. Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo el San Ignacio University Project Fair, feria del programa de doble grado que reunió los mejores proyectos de cada curso de la malla curricular americana. Estudiantes de la USIL y de diversas universidades a nivel nacional debatieron sobre temas de interés mundial en la tercera edición del modelo de Naciones Unidas USIL-MUN. Con el objetivo de crear la identidad visual de la mascota USIL, nuestra universidad organizó un concurso que tomó como símbolo de inspiración al torito de Pucará. La carrera de comunicaciones organiza el primer premio de cuentos USIL, concurso que busca fomentar las habilidades de redacción y lectura en el alumnado universitario. Durante la Semana de Alemania en USIL, la comunidad universitaria aprendió sobre la cultura, gastronomía, cine y actividades empresariales y educativas de dicho país. Los dirigentes de la Federación Peruana de Motonáutica, Aníbal Aliaga y Carlos Manuel Lasarte, dieron a conocer los detalles del segundo Mundial Inca Jet Race 2016, que se viene realizando en las playas de Lima. Y finalizamos con una entrevista al famoso imitador dominicano Julio Zavala, conocido también como el hombre de las mil voces y las mil caras, quien se encuentra en el Perú para ofrecer un espectacular show. Chil Monod, inversionista y socio de la aceleradora de negocios 500 Startups, y Leonardo Martelotto, presidente de Junior Achievement Américas, fueron los principales invitados de la Semana Mundial del Emprendimiento 2016, evento realizado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Por séptimo año consecutivo, la Universidad San Ignacio de Loyola fue la institución encargada de organizar la Semana Mundial del Emprendimiento en el Perú, encuentro que se desarrolló en colaboración con la Cámara de Comercio Peruano-Británica y en el que se realizaron diversas conferencias y reconocimientos al esfuerzo de jóvenes empresarios. Bueno, el desafío es principalmente el hecho de que, que hay muchas universidades que también quieren ser los representantes de la Semana Mundial del Emprendimiento y obviamente la Embajada Británica hay que presentarle programas innovadores todos los años, nuevos emprendedores, y eso es el desafío, ¿no? El desafío es innovar, el desafío es que la Embajada Británica se sienta satisfecha con la universidad, abrirnos también a la comunidad de emprendedores, o sea, no cerrarnos, sino abrirnos, para ellos es muy importante, y ser pues la institución educativa en el Perú que promueve el emprendimiento con más fuerza. Este evento contó con la presencia de Chil Monod y Leonardo Martelotto, dos grandes exponentes del emprendimiento en el mundo. El primero, socio de la importante aceleradora de negocios 500 Startups, y el segundo, presidente de la organización Junior Achievement Americas, quien recibió el premio al emprendedor latinoamericano 2016. I think at the seed stage where we invest, there are a few things that I really want to see. You can break it down by T's. So the first is team. Is this team a team that I think can become a huge company? Is this the right team to lead it? Do I trust them? Do I believe that they can build something huge? The next is technology. You know, do they have the right technology skills and the right technology to build to become a big company? The next T is total addressable market. So is there
are they going to become big? Is there, if they reach the full potential, is it going to be a huge company? And then the final T is traction. Have they proven something? And it could be revenue, it could be some other thing. El contexto es sumamente complejo, cambiante, y desafía a los jóvenes a reinventarse y encontrar formas nuevas de resolver problemáticas que también son cambiantes y difíciles de resolver. Ahí es donde los jóvenes tienen que estar preparados a poner toda su creatividad, todo su esfuerzo, pero también toda su sensibilidad a lo que está pasando al alrededor, con esa curiosidad, para asegurarnos que sean parte de las soluciones que están haciendo falta a la problemática que todos estamos afrontando cada día. La creatividad, el talento y el compromiso con la sociedad son aspectos determinantes para lograr un gran proyecto de negocio. Así lo demostraron cada uno de los premiados en diversas categorías como Educación Innovadora, Emprendedor Peruano Británico, Emprendedores USIL y Deportista Destacado 2016. Bueno, es una actividad yo creo que muy buena porque reconocer el talento, aparte del emprendimiento de cada joven, ¿no?, que viene luchando, y yo creo que de acabo de USIL han salido bastante. Entonces, eso quiere decir que USIL está haciendo un buen trabajo con lo que es los jóvenes peruanos. Yo creo que es un logro más en mi vida, en mi carrera como deportista, ya que, como todo el mundo sabe, llevo 22 años de carrera y es un logro más que suma, pues, ¿no? Y bueno, y ahorita estoy justo preparándome para la próxima pelea, que es fin de febrero en Las Vegas. Ahí estaré peleando con un nicaragüense. Me parece excelente esta iniciativa de la USIL. Realmente es un espacio en el cual muchos emprendedores han visto reconocidos por el esfuerzo que hacen. Muchos sabemos que quizás el éxito hoy en día es distinto al éxito que tenía uno en el pasado. Quizás iba mucho más por el lado monetario, hoy en día va mucho más por el impacto que uno puede generar en la sociedad. Y de hecho que haya un espacio formal en el cual a uno le reconozcan este esfuerzo es buenísimo. Y por eso quiero felicitar a la universidad por esta decisión. De hecho, que este tipo de eventos se realicen es algo muy importante para nosotros los emprendedores, que casi emprendemos el negocio de la incertidumbre, ¿no? Y recibir reconocimientos como estos nos ayudan a saber que estamos en el camino correcto. Agradecer a la universidad por este reconocimiento, por mi participación en los Juegos Paralímpicos en Río 2016, por quedar en cuarto lugar. Estoy muy agradecido por este reconocimiento hacia mi persona, y así va a crecer el deporte peruano. Más de 120 jóvenes líderes provenientes de países de la comunidad Asia-Pacífico se congregaron en USIL para participar en el APEC Voices of the Future 2016, encuentro internacional llevado a cabo en el marco de la cumbre APEC. Queremos más conectividad con menores costos y mejorar la productividad en general de nuestros países para llegar, como dije, a tener un crecimiento con calidad. La idea es que nuestra población siente el beneficio de ser parte de APEC. El principal objetivo del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, fue promover una mayor integración entre las economías participantes para concretar tratados de libre comercio en beneficio de nuestro país. Así lo afirmó la segunda vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, durante la APEC Voices of the Future 2016, evento que congregó a más de 120 jóvenes líderes provenientes de los 21 países miembros de este foro. La idea de este foro de jóvenes ha sido tan importante estar aquí en este foro porque, miren, estos jóvenes que son líderes están mostrando, hombres y mujeres, están mostrando que ahí ya no hay diferencias y que los hombres y las muchachas y los muchachos pueden generar un cambio en nuestra sociedad. Son los nuevos emprendedores los que nos están dando las señales del futuro, ¿no? Ahora que se habla de los startups en el mundo, imagínate que se genere finalmente la red de jóvenes de Voice of the Future para que puedan hacer una serie de proyectos en conjunto de las diferentes economías. El Perú es un país que está despertando al mundo. Yo acabo de regresar del Japón y de la China y les ha fascinado el tema de la investigación, el tema de los alimentos. Jorge Chávez, director ejecutivo del programa Voices of the Future 2016, brindó detalles sobre la coorganización de este evento entre la USIL y la APEC, Voices Leadership Council.
en el que participaron 16 representantes peruanos, entre ellos 5 estudiantes de la UCIL. Ha sido un proceso que comenzó el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de asistir a la cumbre de APEC en Filipinas. Recibimos el encargo de nuestro presidente fundador y del doctor Ramiro Salas, rector de la universidad, de ir a conversar con los organizadores para conseguir la sede para UCIL. Conectar a una generación de líderes sociales, académicos, empresariales, que son jóvenes, generar una red entre ellos, que puedan manejarlos, que en base a las discusiones que sostengan puedan hacer una declaración que puedan presentar a los líderes, que puedan interactuar con los líderes empresariales y políticos más importantes de la región que nos visitan esta semana. Los jóvenes líderes presentes en la ceremonia de inauguración expresaron sus expectativas sobre este evento y las posibilidades económicas entre sus respectivos países y el Perú. I think APEC is a good chance. APEC give us like opportunity to, you know, like to cooperate with other countries. So I hope every country has an open-minded like we that we can work together. Like we can work together to make a better life. Conocer a los mandatarios, poder intercambiar culturas, mostrarnos tal como somos, el recurso que tiene el Perú y así fomentar el crecimiento. So I think just being able to come together and have this platform, having all of the students here, and it's an amazing opportunity. So I'm really looking forward to having our voices heard to other leaders because we will be the future leaders. So this is a really great opportunity. Daniel Guerrero, alcalde de la ciudad de San Marcos en Texas, Estados Unidos, compartió con los jóvenes su experiencia como líder regional y su trabajo formando comunidad. I've been asked to share a little bit of my experience as a community leader, talk about the different elements that help create opportunities for young people to be involved in their community. What is most important is the relationships that are being established with the young people that are here. They are the ones that are truly going to be the leaders of our future and being able to generate the type of synergies and relationships that we need to take us into the future. Académica del programa de doble grado se puso de manifiesto una vez más en la segunda edición de San Ignacio University Project Fair, feria de proyectos que se realizó en el campus Miguel Grau. Con gran éxito se realizó la segunda edición del San Ignacio University Project Fair, feria que reunió a los mejores proyectos de cada curso del programa de doble grado, en el jardín principal del campus Gran Almirante Miguel Grau. Estos alumnos han sido seleccionados dentro de más de 600 grupos, lo que significa que durante todo ese ciclo han trabajado arduamente por este proyecto. La sección de los stands son los mejores proyectos de cada curso y además tenemos en la sección de los poster sessions los segundos mejores. Al final del día vamos a premiar al mejor stand y al mejor poster. Nosotros tenemos tres criterios que vamos a observar: el contenido del proyecto en sí, la forma en que el alumno transmite el proyecto acá en la feria y además cómo han adaptado su stand o su poster. El mensaje es que nuestros alumnos, que tienen mucho que ver con una capacidad de emprendimiento, de investigación, de desarrollo individual, puedan en esta feria mostrar sus habilidades y desarrollar que el programa doble grado San Ignacio University con San Ignacio de Loyola de Lima es un programa de enorme potencial, de enorme capacidad de desarrollar nuevas oportunidades. Los alumnos participantes expusieron sus proyectos y explicaron detalles de la preparación de sus stands. Cursos como Marketing Research, Introduction to Business, entre otros, fueron evaluados por los jurados. El Marketing Research trata acerca de Pokémon GO. Hemos hecho un estudio de mercado sobre este juego. Hubo bastante competencia en nuestro salón. Todo el mundo quería salir a participar en la feria y también ganar los premios, pero al final nosotros pudimos lograrlo innovando, poniendo globitos, decorando el salón y todo acorde para poder estar en la feria. Representamos al curso de Principal of Marketing y nuestro proyecto trata sobre una empresa que recién entra al mercado, que se llama Doña Shaylee. Y nos enfocamos en el producto de sus cecinas, por eso cecinas de Doña Shaylee, el cual es un producto de alta calidad porque, en primer lugar,
que tiene empaquetado al vacío. Eso quiere decir que tiene mayor durabilidad. Nosotros representamos el curso Environmental Sciences y nuestro proyecto es el Atrapanieblas Atrapavida. Es una malla Rachel que se ubica principalmente en zonas de gran altura de todos los poblados de Lima y eso ayudaría a capturar la humedad del aire, la humedad natural relativa de Lima, y poder utilizar esta niebla y convertirla en agua potable para el consumo de las personas, para su beneficio tanto en la agronomía como en el cuidado de animales y también para las plantas. El premio al mejor stand se lo llevó Mins de International Marketing, que es un proyecto sobre la creación de agua vitaminizada a base de cocona y aguaymanto. Ha sido una idea de negocio que ha nacido como un trabajo a lo largo del semestre, pero hemos ido desarrollando gracias a los conocimientos impartidos por el profesor y todo lo que hemos ido averiguando como grupo. Somos un grupo bien variado, eso nos ha servido bastante. Algunos somos de economía, otros son de marketing, international business. Eso nos ha ayudado bastante para hacer un trabajo bien completo. Como parte de sus actividades académicas, la carrera de Gestión Ambiental Empresarial invitó al Dr. Enrique Leff, expositor internacional y especialista en temas medioambientales, quien ofreció una conferencia sobre la gestión ambiental a nivel empresarial. Sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV. Una pausa y volvemos con más información. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. En los modelos de Naciones Unidas, jóvenes universitarios simulan ser representantes de diferentes países para tratar temas de importancia mundial. En nuestra universidad, este tipo de evento se realiza desde hace 3 años, congregando a gran cantidad de estudiantes de Lima y provincias. Alrededor de 150 alumnos de distintas universidades peruanas se dieron cita en la tercera edición de los USILMUN. Evento realizado en nuestra casa de estudios con la finalidad de que los estudiantes puedan analizar temas de interés mundial a través del modelo de debate de las Naciones Unidas. Principalmente este evento es un modelo de Naciones Unidas en el cual se va a hacer gala de la diplomacia y el liderazgo que tiene cada delegado para liderar un bloque y así finalmente que salga en consenso elegido alguna de sus propuestas que se van a aplicar en los diversos 6 comités que tenemos en este modelo. Un caso en particular es que
durante los 3 años que venimos haciendo un modelo de Naciones Unidas en la USIL, es que es el primero que hacemos un Consejo de Seguridad, un Security Council, es decir, en partners y aparte en inglés. Por otro lado, queremos brindar con estos, con este tipo de modelos el llamado de agentes universitarios para que participen en los eventos internacionales que están sucediendo. El más reciente que todos hemos visto y creo que muchos han sufrido, se han alegrado, es con las elecciones que pasan en Estados Unidos. Durante la ceremonia de inauguración, se contó con la presencia del embajador y docente de la USIL, Carlos Higueras, quien junto a Martín Santibáñez, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, resaltaron la importancia de realizar estos eventos, que ayudan a reflexionar sobre los verdaderos problemas que existen hoy en el mundo. Los va a empapar de lo que es las Naciones Unidas. No significa, como se dice en el documental, que solamente van a ser diplomáticos y nada, sino que hay un campo que ya en otros países es normal, en nosotros no, somos una carrera nueva. Yo creo que aquí en USIL tiene 6 años, o 5 años, y en el mundo tiene, pues, como dijo el decano, 100 años, ¿no? 120 años. Estamos atrasados, estamos muy atrasados. No nos interesa la relación multilateral prácticamente, no le damos importancia. Los mismos canales de televisión recién están escuchando analistas graduados y todo, es una gran cosa, ¿no? Es un buen avance. Yo creo que el hecho de que tengamos ya varias ediciones del USILMUN de universidades aquí en USIL demuestra que existe una voluntad permanente por parte de la alta dirección de la universidad y por parte de la facultad, de los profesores y de los alumnos, de colaborar para tener unos objetivos académicos buenos, pero también para elevar el prestigio de la facultad dentro del mercado peruano, ¿no? Algunos alumnos del USIL cumplieron la labor de delegados, representando a diferentes países miembros de las Naciones Unidas. Soy delegado del país de Argentina. Los detalles de que he hablado y que hemos hablado junto con otros países es sobre el tratado de las armas nucleares, bioquímicas y químicas. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia de compartir, de conocer diferentes países y las diferentes opiniones de cada uno de tus compañeros? De hecho que es muy enriquecedor porque no solo lo veo de mi perspectiva, veo la perspectiva de otras personas que son de otros países, otras culturas y digamos amplío más mi horizonte y más mis ideas, ¿no? Hoy día he sido delegada de DAISEC, delegada por parte del Reino de España. El tema de hoy ha sido acerca de armas químicas y biológicas, es más para prohibirlas o censurarlas debido a la gran problemática que crea en la comunidad internacional. Definitivamente el Reino de España se encuentra en contra de las armas químicas y biológicas, por lo que busca fomentar una gran regulación con respecto al tema y también fomentar que la sociedad civil no se encuentre vulnerable ante estos casos. El torito de Pucará forma parte de la cosmovisión andina como el guardián de los sapos, que protege las lagunas de la sequía, representando así la abundancia y la buena fortuna. Por ello, la USIL decidió usar su imagen y significado como base para la nueva mascota de nuestra universidad. Recientemente llegó a su fin el concurso Crea la mascota USIL, inspirada en el torito de Pucará, certamen en el que participaron alumnos de los diversos programas académicos con el objetivo de crear la identidad visual de la mascota USIL. Los alumnos ganadores compartieron detalles de sus creaciones artísticas elaboradas en formato digital. El toro es como lo he hecho, es un toro bastante jovial, está sonriendo, es súper, súper, mucha energía. Y siempre está listo, ¿no? para hacer las cosas, es bastante emprendedor, ¿no? Y le gusta participar. Normalmente tienen flores en la cabeza, ¿no? Pero le he puesto un foco que es como símbolo de idea. Mi personaje como se llama Sinchi y averigüé que en quechua Sinchi es sinónimo de fuerza, de perseverancia y es un poco el mensaje que yo tengo acerca del USIL. La idea fue algo muy pronto porque nosotros nos dijeron de un día para otro y fue una noche realmente súper cansada, pero ahí está el sudor de nosotros, ¿no? El que estar toda la noche ahí dibujando, viendo planos. Elizabeth Cubas, jefa de comunicaciones del USIL,
explicó las razones por las que se decidió realizar esta importante convocatoria, llevada a cabo mediante diferentes canales de comunicación, especialmente a través de redes sociales. La USIL decidió abrir un espacio a la creatividad, a la imaginación de los alumnos y decidió crear este concurso justamente para que tengamos una plataforma donde ellos puedan expresar su sentir alineado no solo al diseño, sino también a la creatividad de colocar una historia que no solamente sea un diseño, un dibujo bonito, unas líneas creativas, sino que también tenga un argumento que una a esta mascota, este ícono del sur andino con la USIL, ¿no? Los ganadores destacaron la iniciativa de la USIL por fomentar el desarrollo de sus habilidades artísticas y agradecieron que existan nuevos espacios que permiten a los estudiantes contribuir con la universidad dando a conocer sus ideas. Me parece importante bastante de que permitan a los mismos alumnos poder participar, ¿no? Y poder aportar en la universidad para decidir cuál va a ser la mascota que nos va a representar a nosotros, ¿no? O sea, quién mejor que los alumnos para decidir quién nos puede un personaje que nos represente, ¿no? Que me parece genial, la verdad, porque así todos nos unimos. Todas las sedes empezamos a unirnos más. Es una muy buena ocasión para demostrar el arte que tiene cada uno en su interior y también de crear algo nuevo para la imagen de la universidad. Una imagen también para para el exterior, las demás universidades del Perú y del mundo también. Cabe resaltar que el Torito Pucaró, diseño ganador elaborado por el alumno Clifford Suta, será utilizado a partir de ahora en los diversos eventos de nuestra institución. Esta imagen que ustedes han visto que es la ganadora, la vamos a poder utilizar en diferentes eventos, ya sea corporativos o deportivos, donde va a representar la mascota, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, más que nada en los eventos deportivos, que es donde necesitamos fuerza, garra, ¿no? Y eso es lo que representa justamente el Torito ganador. La creatividad para elaborar historias es un don que caracteriza a muchas personas. Sin embargo, pocas se atreven a plasmarlas en un texto. Por ello, y con el fin de dar un espacio a los jóvenes escritores, la carrera de comunicaciones organiza el primer premio de cuentos USIL. En el marco de las actividades por su vigésimo aniversario, la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola organiza el primer premio de cuentos USIL. Gracias a esta iniciativa de un grupo de alumnos, se premiará al mejor cuento inédito de 1000 palabras que será elegida por un jurado calificador. Bueno, yo solicité inicialmente una reunión con Úrsula para explicarle el proyecto, mi idea, aprovechando que son los 20 años de la carrera, le agradó y la empezamos a trabajar, ¿no? Se comunicó con el área de cultura, el profesor Enrique Espinosa nos está apoyando. Realizamos estos flyers después de que se decidió que sea un premio de novela corta, con Oscar Murga, los empezamos a repartir en la universidad, en la entrada de alumnos, después hicimos exposiciones en algunas clases de cursos, especialmente la carrera de comunicaciones. Y ahí se empezó la materia de difusión, después también nos está apoyando USIL TV, que ahí pueden encontrar las bases del concurso. Y ya pues también acá hay un parante en el quinto piso. Y ya, de hecho, estamos ya, falta una semana nomás para la finalización de la inscripción de las obras. Bueno, empezamos ya desde octubre a empezar a trabajar, como te digo, las bases para el primer premio de cuentos USIL, lanzarlo a nivel de toda la universidad para todos los alumnos inscritos en el ciclo de pregrado. Y bueno, la idea era uno de los objetivos era eso, ¿no? Promover las competencias de la escritura, ¿no? Como carrera de comunicaciones, creo que debemos dar el ejemplo a toda la comunidad universitaria en que no necesita ser un gran escritor para poder escribir un cuento, simplemente ser creativo, gustarte la escritura y poder empezar, ¿no? Como tus pininos si es que te gusta verdaderamente escribir.
Este concurso de temática libre busca promover habilidades de escritura y lectura en los alumnos de todas las carreras que tiene la UCIL. Bueno, el objetivo de esta iniciativa busca promover la buena redacción. En verdad, yo creo que como todos los de comunicaciones deberían tener una redacción prolija. Y esto también, lo que te ayuda bastante es el leer. Y de hecho, un concurso así motiva también a la lectura, debido a que la lectura te va a dar más ideas, más experiencias de vida inclusive. Y se busca también incentivar incentivar la buena redacción y que eso ya se vuelva una constante en la universidad. La temática del concurso es literaria. Es promover la escritura, tanto como la lectura, y hacer que los chicos, no tanto solamente de ciclos mayores, que es lo normal de que participen en esos cursos, sino también chicos de ciclos menores, lleguen a integrarse tanto en la carrera como en esos concursos y esos eventos que estamos realizando para los 20 años de la carrera. Los ganadores del primer concurso de cuentos UCIL podrán ver publicadas sus obras gracias al fondo editorial de nuestra universidad. Sí, claro. No solamente va a ser el alumno ganador. Van a haber tres primeros puestos. El primer puesto va a tener un premio sorpresa. El segundo puesto y el tercer puesto van a recibir trofeos de reconocimiento. Y los 10 primeros puestos del concurso van a salir en un libro único para la editorial UCIL y va a ser publicada. Tras destacar las expectativas que ha generado el concurso, la directora de la carrera de comunicaciones, Úrsula Vallejo, invitó a participar a los alumnos que les apasiona el arte de escribir, ya sea poesía o cuentos. El objetivo principal es promover en los alumnos la competencia de la escritura. Que los alumnos también sean creativos a la hora de plantear una historia pequeña, como no, es un cuento. El cuento es un primer paso para una novela, y quienes tienen esa afición por escribir, yo creo que esta es una oportunidad súper importante para poder participar y que puedan tener relevancia, porque estos cuentos, ¿no?, los 10 primeros cuentos, van a ser publicados en la editorial UCIL. Y entonces, a quien le gusta escribir, eso ya es un currículum. Yo creo que va a tener bastante acogida, porque hemos tenido bastante preguntas, no solo de alumnos de las carreras de comunicaciones, sino también de ingeniería, que me ha sorprendido bastante, de gastronomía, de otras carreras que han venido a preguntar por el primer concurso de cuentos UCIL. Y es importante también que otras carreras nos conozcan, ¿no?, que otras carreras nos visibilicen con este proyecto, a través de este proyecto, para que no ser simplemente una isla, sino ser una comunidad. Bueno, invitamos a todos a que participen, no solamente de este evento, sino de todos los eventos que se vienen por los 20 años de la carrera. El primer concurso de cuentos, ya saben, las fechas de inscripción son... Iniciaron el 1 de septiembre y van a finalizar el 1 de diciembre, así que les queda poco tiempo para animarse. Ya saben, anímense y estén atentos para todos los eventos que se vengan por los 20 años de la carrera. En breves instantes volvemos con más información. No se mueva y sigue en sintonía de nuestro noticiero UCIL TV. En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive UCIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe.
El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Empresas como Grupo Bosch, Faber-Castell y Heinz Glass compartieron sus experiencias de éxito en el Perú durante la Semana de Alemania en la USIL, evento en el que la comunidad universitaria también pudo aprender sobre la cultura, el cine y la gastronomía de dicho país. Durante la Semana de Alemania, la comunidad USIL participó de una serie de actividades culturales, gastronómicas y educativas que se llevaron a cabo en el campus Fernando Belaún de Terry gracias a un convenio con la Cámara de Comercio alemana. Mira, la idea empezó como una manera de acercarnos a los países, que los alumnos y la comunidad USIL tengan un mayor acercamiento a diferentes países. Nuestro pilar es la globalización. Entonces pensamos en hacer una semana con actividades o relacionadas a todo lo que es la cultura alemana, ¿no? Entonces hemos tenido películas todos los días de autores, películas alemanas con directores alemanes que lógicamente tocan problemáticas de Alemania. No han tenido una temática en particular, pero una es La vida de los otros, que es una película que ganó el Oscar a premio a la mejor película extranjera, que cuenta una historia de lo que fue la Alemania oriental y todo el tema del seguimiento a los artistas, a los intelectuales. Es una película muy, muy buena. Y Goodbye Lenin, que es una película que también se ubica cuando finalmente cae el muro de Berlín y las dos Alemanias se juntan. Y todos los problemas que eso trajo con situaciones muy humorísticas y que también ha tenido mucho éxito. Las empresas alemanas Heinz Glass, Faber-Castell y Grupo Bosch fueron invitadas a participar de este evento. Y a través de una charla, contaron sus historias de éxito en el Perú y reafirmaron su cultura de innovación constante. Vamos a comentar y vamos a compartir la historia de la empresa Heinz Glass Perú, que pertenece al grupo alemán Heinz Glass Group, los cuales se dedican a hacer envases de vidrio para la industria cosmética. La empresa en el Perú cuenta con 9 años, pero el grupo tiene una trayectoria de aproximadamente 320 años. Es una empresa familiar fundada en Alemania, en la localidad de Kleinetau, la cual tiene ya 12 generaciones liderando esta empresa. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir su exposición? En la presentación de la empresa Robert Bosch de Alemania, que es una empresa de las grandes empresas en Alemania, y de la tecnología que estamos desarrollando y de las innovaciones de Bosch. ¿Qué retos y metas tiene como empresa en un futuro cercano? De innovar continuamente, de renovar nuestra gama de productos, de adaptarnos a los cambios en la industria, como temas de industria 4.0 y como el Internet de las Cosas, Internet of Things, de la comunicación, de comunicar todos los productos que tenemos mediante el uso del Internet. En una emotiva ceremonia litúrgica, el padre César de los Heros, capellán de la USIL, bendijo el nacimiento ubicado en el campus Gran Almirante Miguel Grau. A este encuentro religioso asistieron autoridades de nuestra casa de estudios, personal administrativo y alumnos. Decirle
pedirles a todos que se preparen mucho para celebrar esta Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús, y que preparemos nuestros corazones, ¿no? Que es lo más importante, y que Jesús nazca no solamente en el pesebre, sino en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Los dirigentes de la Federación Peruana de Motonáutica, Aníbal Aliaga y Carlos Manuel Lazarte, dieron a conocer los detalles del segundo Mundial Inca Jet Raid 2016, competencia internacional que se viene realizando en las playas de Lima. Por segunda vez consecutiva, nuestro país es sede del Campeonato Mundial Inca Jet Raid Perú 2016, torneo que se viene realizando desde el 19 de noviembre en diferentes playas. En entrevista con Usil TV, el actual presidente de la Federación Peruana de Motonáutica, Aníbal Aliaga, y Carlos Manuel Lazarte, presidente electo para el periodo 2017-2020, dieron a conocer sus impresiones sobre este importante evento deportivo. Es bastante difícil. Los peruanos obviamente todos queremos ganar. Los extranjeros vienen a demostrar que por algo son campeones en sus respectivos países. La expectativa es bien grande, una semana, 19 al 26 de noviembre, de puras motos, o sea que la verdad que hartas ganas, entrenamiento y ojalá nos vea bien. Bueno, eso se va a desarrollar del 19 al 26, el sábado 19 y el sábado 26 en la playa Las Sombrillas de Barranco. A partir de las 11 de la mañana ya van a estar compitiendo los pilotos del Mundial, entonces es un súper espectáculo. Y a partir de las 3 de la tarde va a haber un circuito frente a la playa de 40 minutos desde las 3 hasta las 4 de la tarde, con puros saltos y todos en carrera, ¿no? Aníbal Aliaga, también presidente de la Federación Sudamericana de Motonáutica y campeón sudamericano de motos acuáticas 2015, habló sobre la intensa preparación del equipo nacional para disputar el campeonato en las mejores condiciones. Bueno, hemos estado entrenando todos los jueves y sábados haciendo más de 100 kilómetros por el agua. Así que creo que el entrenamiento que hemos estado haciendo es el mejor. Hemos estado haciendo las rutas del campeonato. Hemos salido de Zarapampa hasta Paracas y de Lima hasta Zarapampa, que son rutas que vamos a competir. Y sobre todo viendo lo que es el consumo de combustible, que no puedes ir al tope con la moto porque te quedas con gasolina media carrera. Entonces tienes que ir dosificando tu consumo. Perú es representado en diversas modalidades por deportistas de la talla de Juan Manuel Polar, Manuel Calderón y Felipe Soto, entre otros pilotos nacionales, que cuentan con amplia experiencia en campeonatos mundiales. Ellos realizan su mejor esfuerzo para dejar atrás a los máximos exponentes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile y Japón. Acá hay varias modalidades. Las modalidades que se corren en este campeonato incluyen circuito, incluyen travesía, incluyen circuitos ovales. Hemos tenido campeones en esas modalidades. Va a estar Paloma Noceda, que ganó la categoría de mujeres en circuito fuera internacionalmente. Va a estar Kiko Chía, que ha ganado también en circuito y ha ganado también en travesía. Aníbal Aliaga, que me acompaña. Yo, Carlos Manuel Lazarte, Carlos Ávila, César Manrique. Mucha gente que ha corrido acá y ha corrido afuera y ha corrido bien. Así que por el lado peruano esperamos poner en alto la bandera nuestra. Ese certamen culmina el sábado 26 de noviembre al mediodía con el Endurance de 50 minutos, Copa Swatch, frente a la playa Las Sombrillas. Realizamos con una entrevista al famoso imitador dominicano Julio Zavala, conocido también como el hombre de las mil voces y las mil caras, quien se encuentra en el Perú para ofrecer un espectacular show. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Perfiles. Nos encontramos con un invitado de lujo. Estamos con el imitador de las mil voces, el imitador de miles de estrellas que a lo largo de estos 25 años o más de 25 años de trayectoria se ha convertido en una gran estrella, imitando a Rafael, a Julio Iglesias, a Juan Gabriel y muchísimos artistas más. Con ustedes, Julio Zavala. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, contento de compartir, de alternar y de hablar y conversar con ustedes, que tan agradable. Queremos saber un poco más de tu trayectoria. Pregúntele. ¿Cuántos, hace más de 25 años? Sí, ya en 2017 empiezo el tour de 30 aniversario. 30 años. ¿Tú cuántos tienes? Yo 25. Imagínate.
No habías nacido y ya tenía 5 rodando. Sí, pero ¿cómo fue? Empezaste desde los 14 años, más sí, o menos, de 13, es muy 14 pequeño. Años. Estuve formando parte de una gran experiencia educativa que fue el Circo de los Muchachos, un show acrobático musical de 120 chicos de 15 países diferentes. Y ahí fue mi fogueo, mi rodaje. Y en el propio circo empecé con un número de imitaciones y de ahí salté a las grandes marquesinas en Madrid. Y de ahí entonces, hasta el día de hoy, han pasado 30 años de continua evolución, de presentarme en todos y cada uno de los países que forman parte del mundo hispano, en sus más representativas ciudades y escenarios. Pero ¿cómo así se dio cuenta de que quería imitar, de que hacía unas buenas imitaciones? ¿En el mismo circo ya lo hacía? Fue una sensación que cuando vi los resultados, una sensación, no, desde muy temprana edad en la casa, después en el barrio, más tarde en el colegio y después ya cuando formé parte del Circo de los Muchachos. ¿Y qué características debe tener un gran imitador para que se vuelva internacional como usted lo hizo? Bueno, es que la imitación, para ponerle alas, el público tiene que conocer el elemento referente. La imitación es mágica, maravillosa, pero cuando se conoce el personaje. Entonces yo, una de mis mejores imitaciones es la de mi padre, pero me la tengo que guardar porque la gente no sabe si lo estoy haciendo bien porque no es conocido mi padre. Y eso mismo pasa con los imitadores. En cada uno de los países hay grandes imitadores de los personajes criollos, nacionales, que la gente los adora. Pero yo he podido ponerle alas por eso, justamente. Porque al conectar con los personajes de la música, que son comunes a todos, se convirtió en un vehículo de alcance masivo. ¿Hay algún personaje que ha sido muy difícil de imitar? Enrique Iglesias, el más difícil de todo, sí. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque como no canta, imagínate. No, broma. Ay, editen, no. Corten esto. Ha sido muy difícil. Sí, soy imitador, no mandrake el malo. Y ¿cómo así ha funcionado también las tres? O sea, no solamente su voz, claro, la interpretación, sino también la gota divertida, lo divertido del personaje de usted. En mí confluye, por eso el término más que imitador, yo le llamo recreador, que es un término que he ido acuñando yo, ¿no? E imponiendo. Porque el recreador es el que crea una situación a partir de otras que ya están creadas, que existen. Entonces, por ejemplo, Julio Iglesias nunca salió a un escenario con gafas, pero yo lo impuse con gafas y todo el que imita a Julio Iglesias le pone gafas. Entonces, es una recreación. Julio no se somete a un interrogatorio del público, pues yo lo hago, con Juan Gabriel también. Entonces, las preguntas que a lo mejor Juan Gabriel no se atrevería en su momento a contestar, pues yo me las hacía el público, pero cosas muy atrevidas. Y entonces ya lo que he hecho son recreaciones de los personajes. Y en mí confluye la voz, que es la base, el parecido físico, que es el envoltorio, la parte mimética de los gestos, la gestual, que es lo intangible, luego está el lado humorístico, que es mi aporte que le da, y luego está el montaje del espectáculo con la producción. Entonces yo creo que la conjunción de todo esto, más el margen de improvisación y de interactividad, es lo que da como resultado este tipo de espectáculo, ¿no? ¿Y qué personaje es con el que más ha disfrutado imitar? Así como los artistas tienen grandes éxitos, los imitadores tenemos personajes que nos identifican con ellos. Entonces, es casi así como uno puede dejar de hacer la canción Mediterráneo Serrat en un concierto, ni Juan Gabriel en su momento querida, pues yo no me puedo ir a un escenario sin hacer un guiño a Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Porque la gente lo ha identificado con eso. Y son 50 personajes, pero la gente me identifica prácticamente con esto. Y Cantinflas, que también ha sido en su momento, cuando lo recreo con todos los aditivos, muy, muy divertido, y pongo cosas de mi cosecha propia también. Pero ahora también los artistas actuales como Pitbull, sí, Darian. Ahora, en el 2017, empieza un gran tour de 30 aniversario que se va a titular 10x10. Va a ser un show tecnológico humorístico. ¿Por qué tecnológico? Porque unas holografías de 4 o 5 metros presentarán mis personajes clásicos que van a introducir a los nuevos y a interactuar con ellos. Entonces Facundo Cabral presenta Arjona, Julio Iglesias presenta a Luis Miguel, Celia Cruz a Oscar de León, Tego Calderón a Pitbull, Vicente Fernández a su hijo Alejandro, caracterizado. Entonces
va a haber un show totalmente interactivo, generacional, con el cual voy a brindar lo mejor de mí con todas esas imitaciones. He escuchado siempre que usted es el que dirige sus shows. O sea, usted sí, es el que... el concepto, y después ya delego en toda la gente de mi equipo. Delego en el de sonido, en el de videos, en animaciones, en el de maquillaje. Pero es una actividad muy personal. Y con 30 años de experiencia, pues ya, ¿qué le van a decir a uno, no? Uno sabe más o menos por dónde tirar, y los comediantes somos así. Cantinflas, ¿quién podía dirigir a Cantinflas? Él sabe hacer sus cosas, sabía hacer sus cosas. Pero sí, el secreto está en saber desarrollar un equipo. Es muy difícil que te guionen, uno puede tener ideas, pero uno sabe cómo acoplarla a los personajes, ¿no? Y este 26 de noviembre también se va a estar presentando acá en Perú, sí, con Carlos Álvarez. Eso es un concepto muy divertido, una noche divertida, llena de sorpresas, que se va a titular Una Noche de Locura, en donde voy a alternar con Carlos, y vamos a juntar los personajes criollos con estos internacionales. Entonces ahí puede estar, qué sé yo, Julio Iglesias con Vargas Llosa, o Celia Cruz con Kuczynski, y Keiko con Celia Cruz, y qué sé yo, lo que se nos pueda ocurrir, y ahí estamos dándole forma. Entonces puede invitar al público para que pueda asistir a este gran evento con Carlos Álvarez también. Por supuesto, será el 25 en el Coliseo Cerrado de Arequipa, y el sábado 26 de noviembre estaremos con Una Noche de Locura en el Teatro, en el Centro de Convenciones Mariangola. Y va a ser, todo augura que va a ser una noche inolvidable, con muchos invitados, con muchas sorpresas. Verán un Julio Zavala con sabor criollo. Sí. Yo voy a estar ahí de todas maneras. Sí, entonces, tienen que estar con mi mamá y nos vamos las dos. Claro, a esa noche de locura, sin censura. Y una noche de, yo creo que tendría que llamarse también una noche de mixtura, ¿no? Porque vamos a mezclar esos personajes tan divertidos. Gracias, Julio, un placer haber estado contigo. Que sigan los éxitos. Gracias, felicidades. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. No deje de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de USIL TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV.